Para mí el interiorismo es diseñar un interior, no amueblar, siempre diseñarlo. Amueblar podemos hacerlo todos, ir a una tienda de muebles y pim pam pam, comprar desde la cama, la mesa, tal cual. Los interioristas lo que nos dedicamos es a estudiar el espacio, hacer una distribución la mejor posible, diseñar los muebles que vayan poniéndolos en el proyecto. Eso conlleva también el diseño de la iluminación, que para mí es importantísima. Puede ser una casa sin luz exterior mala, un sótano, lo que sea, pero si tú haces un buen estudio de iluminación, la casa pasa de ser un agujero a parecer algo verdaderamente espectacular. Yo creo que lo llevo en la sangre porque el negocio es familiar. Mi madre es decoradora, fue decoradora, todavía vive, y para mí ha sido mi gran maestra. Y yo me recuerdo, cuando vivía en San Sebastián, que teníamos tienda de antigüedades y decoración, y yo me quedaba fascinado por los escaparates que montaba, a las obras que ella me llevaba. Por eso lo he visto desde muy pequeño, en los años que ahora están tan de moda las cosas de los años 70, pues ella me fue enseñando un poco la profesión. Yo me fui a Estados Unidos y estudié publicidad y marketing. Terminé la carrera y volví a España y hice freelance trabajos, pero el gusanillo que lo llevaba dentro era el de la decoración y las antigüedades. Empecé a trabajar con mi familia y luego en Madrid, que me vine y monté estudio y tienda. Los principios fueron clientes que tenía mi madre y les fui cogiendo yo, sustituyendo al trabajo que mi madre ya iba claudicando en mí y en mi hermana, Ania, que trabajamos además los dos juntos. Lo primero fueron escaparates en San Sebastián. Y luego ya empezaron a hacer portales, pequeños apartamentos, un salón, cosas pequeñas. Yo creo que así es como se empieza y todos empezamos de esa manera. Y ya poco a poco pues fui cogiendo obras más grandes. Siempre al principio vigilado con un ojo muy atento por mi familia y por mi madre. Mi proyecto estrella han sido Juan Mari Arzak, porque ha confiado en nosotros toda la vida. A mi madre primero y luego confió en mi hermana y en mí. Y eso es, digamos, uno de mis proyectos más jugosos y más bonitos. La cocina de él estaba dando todo un vuelco total en la cocina en España, o sea que ya no era solo... La decoración estaba ya un poco obsoleta. Se siguieron unas pautas al principio de Francia, del estilo que imperaba, que era el estilo de la cocina vasco-francesa. Entonces ahí es donde mi madre hizo un tipo de decoración más clásica, también que iba en aquellos tiempos y era lo que dictaban los cánones. Y yo retomé ese testigo con la ya nueva cocina de Juan Mari y de Elena. El espacio había que adecuarlo a las necesidades y a esa cocina. Entonces se hizo una cosa acorde a lo que es el Marsac hoy en día. El proyecto se preparó durante todo un año para, como un puzzle, poderlo realizar en 4 semanas. Eso fue todo un logro. Luego vinieron cosas fuera, en México, por ejemplo, que hicimos también un hotel, un restaurante, con la línea de Juan Mari. Pero a nivel ya de casas, ya tenía proyectos anteriores, casas de clientes nuestros, aquí en Madrid, en Pamplona, en Marbella. El tema de iluminación es un concepto que nace con el proyecto al comienzo del todo. Hay proyectos en los que hay mucha obra de arte que tienen que saberse iluminar de una manera. Hay que preverlos de antemano.